El gerente de la empresa pública Emisalva, José Mariano Mercader, está con el agua al cuello por no cumplir con el plan de ajuste del consistorio vigente hasta 2022. La agrupación sindical independiente del Ayuntamiento de Albacete denuncia que Mercader no publica sus retribuciones como obliga la normativa. Según el plan de ajuste, en las memorias deberían estar reflejados los, las retribuciones que cobran los altos directivos, así como todos los miembros de, del Consejo. Y sin embargo, en las memorias que ha publicado Misalba desde 2011, que es la obligación, según el plan de ajuste, no aparece absolutamente nada. Lo dice bien claro el documento del plan de ajuste del Ayuntamiento de Albacete en el apartado B.3, otro tipo de medidas. Esa medida se adaptará para las memorias correspondientes a todos los organismos autónomos, consorcios, fundaciones y otras entidades que pertenezcan íntegramente al ayuntamiento o en las que su participación sea igual o superior al 50%. El gerente de Emisalva vive a cuerpo de rey haciendo caso omiso al plan de ajuste, con el supuesto sueldo que destapó el concejal Pedro Soriano. Según se publicó, se embolsa 72,466 euros anuales. Un sueldo que se vería reducido si Mercader se jubilase. Lo cierto es que ya ha cumplido la edad de 65 años y sigue al frente de Emisalva. El plan de ajuste obliga a la jubilación forzosa. Y uno de los. Puntos que incluye ese plan de ajuste fue el hecho de que nadie podía reengancharse a partir de los 65 años. La edad de jubilación era a los 65 y todos los empleados públicos que han llegado a la edad se han jubilado y se ha terminado su historia laboral. Sin embargo, este hecho no ha sido así con el gerente de Misalva. El gerente de Misalva, en agosto del año pasado, cumplió la edad legal de jubilación y sin haberlo pasado por el Consejo de Administración, sin informar a nadie, ha continuado. Parece ser que el caso del gerente de Emisalva es una excepción para el ayuntamiento, igual que su consejo de administración. Es el único en el que los asistentes perciben una retribución por asistir a las reuniones. En el caso de la empresa pública Emisalva, los miembros del consejo perciben una dieta por asistencia de 60 euros netos, oscilando el número de consejos entre 3 y 4 al año. La agrupación sindical independiente del ayuntamiento de Albacete tiene suficientes razones para que se cumpla el plan de ajuste y que el gerente de Misalva no sea una excepción en el consistorio. Piden al alcalde Javier Cuenca que tome cartas en el asunto.